Hace un par de meses les compartí este video que debe estar apareciendo en pantalla, en donde les mencionaba un robot de Telegram, un bot de Telegram, en donde podemos ganar dinero. Este es el único bot de Telegram que yo puedo recomendar con los ojos cerrados. Y en este video te voy a hablar muchísimo más en profundidad de él, debido a que este video está teniendo bastante éxito y muchos de ustedes quieren saber muchísimo más. Creo que este video va a ser algo largo, voy a explicarte absolutamente todo, así que sin mucho más que decir, comencemos. Comencemos por lo básico. Este no es un video promocionado, no me están pagando para hablar de este robot ni nada por el estilo. Sin embargo, en la descripción tienes mi enlace de referido por si quieres ser mi referido. Más adelante vas a ver cuánto he ganado con 7000 referidos. No te estoy mintiendo, si tengo referidos, pero te vas a sorprender porque no es tanto como tú piensas. Así que te adelanto, no es importante que seas mi referido, no me vas a cambiar la vida, ni voy a ganar millones de dólares, ni nada por el estilo. Lo que sí puedes hacer para apoyar este contenido es dejar tu like y un comentario en la sección de comentarios, diciendo cualquier cosita para que me ayudes a que este video llegue a más gente. Del lado izquierdo de la pantalla tendrán mi pantalla completa para que puedan ver absolutamente todo lo que hay en el chat, y del lado derecho las cosas importantes que voy mencionando. En este caso comenzamos con lo más importante, que es la botonera inferior, en donde se encuentra absolutamente todas las opciones dentro de este bot, que no es un bot simple como cualquier otro que te regala entre comillas dinero, sino que este ofrece muchísimas opciones en estos botoncitos que estás viendo en pantalla. Vamos a comenzar por el primero. El primero de todos es Teletask, que tiene que ver con tareas que podemos hacer dentro de Telegram. Son micro tareas, pero dentro de Telegram. Y aquí puedes ver las nuevas opciones que se abren del lado derecho, donde podemos hacer todo tipo de tareas que vamos a ir mostrando una por una. La primera tarea es simplemente unirnos a chats de Telegram. Asimismo, nos pagan por eso. La siguiente es básicamente lo mismo, solo que nos unimos a bots que mandan publicidad. Es muy sencillo esto. Las siguientes son igual, es la misma lógica. Ver publicaciones, por ejemplo, aquí la tenemos al lado. La otra es unirnos a canales y invitaciones a chats. Estas tareas son súper sencillas, la verdad no merece dedicarle mucho tiempo, simplemente vamos a apretar acá el botoncito de unirnos a los chats y van a ver del lado izquierdo el mensajito. Es muy importante que le hagamos caso a la advertencia que aparece ahí arriba, que es que dicen que es un chat, un grupo de terceros, así que nosotros nos tenemos que hacer responsables. Sepan que pueden haber grupos allí que, no sé, intenten estafarte o algo por el estilo, ellos simplemente los comparten allí porque están recibiendo dinero. Entonces, en los botoncitos de abajo es donde tenemos las opciones para primero unirnos al chat. Luego de que estemos unidos al chat, vamos a darle a que ya nos unimos y ya con eso vamos a recibir nuestra recompensa. Aquí en este caso le voy a dar a skip y vamos a ir a otro chat. Fíjate, este es el nuevo chat que nos aparece acá. Y bueno, vamos a unirnos para ver cuánto dinero podemos ganar rápidamente con este chat. Este chat es para adultos. Qué bueno que salió censurado todo esto. Pero bueno, ya ven que hay de todo. Hay de todo por acá. Aquí es un Telegram de OnlyFans. Pero bueno, ahora simplemente le doy al botoncito y ya con esto pues listo. Estamos totalmente listos. El siguiente botoncito que tenemos por acá es el de mensajear a los bots. Simplemente le damos clic allí y vemos otra vez una advertencia. Recuerda que son robots que ellos no controlan, son de terceros, así que tengan mucho cuidado. Y lo importante son los botones que están aquí abajo. Por ejemplo, para mensajear al bot le damos al botón este blanquito que está aquí, y luego cuando hayamos terminado simplemente le damos a que ya lo iniciamos. Vean que también tenemos un botón de reporte más abajo por si les interesa reportar el bot. La siguiente opción es la de ver publicaciones. Fíjense que ahora nos sale en estos momentos no hay tareas disponibles, y esto es otra de las cosas que me gusta bastante de este robot, aunque no lo crean. La razón por la que yo recomiendo este robot es porque es de un grupo de personas que lógicamente no conozco. Ok, eso como que no quedó muy creíble, pero en serio, aunque no conozco a este grupo de personas, sé de su background, sé que ya han tenido muchos robots de Telegram que han pagado, que han funcionado durante mucho tiempo, y antes de cerrarlos, porque a veces tienen que cerrarlos, siempre dan un
periodo de un mes o dos meses, incluso más, para que tú retires tu dinero. Son robots que funcionan, que no le han robado el dinero nunca a nadie. No son robots de inversión, no tienes por qué invertir ni un solo dólar en este robot para poder ganar dinero. Así que quiero dejar todo esto claro desde acá. Lo principal, lo que más me atrae de este robot es la transparencia detrás de la gente y el hecho de que se han portado súper, pero súper bien en el pasado. Pero bueno, fíjense, ahora simplemente nos queda la sección de canales, de channel, y la de invitación a un chat, que es exactamente lo mismo, así que no las voy a explicar porque realmente es exactamente lo mismo. Simplemente vemos los canales o los chats, nos metemos y reclamamos la recompensa. Así que vamos a presionar el botoncito que dice menú para volver atrás y vamos a explicar las opciones principales. Vamos ahora a la sección de micro tareas, que es una de las más importantes, esta que está acá, que son micro tareas que se realizan fuera de este bot de Telegram, así que lo tocamos y empezamos con estas explicaciones. En el apartado de micro tareas nos da la bienvenida a este mensaje que nos dice que vamos a ganar dinero completando micro tareas. Simplemente tenemos que darle al banner de abajo que dice micro tareas, como bien dice allí, elegimos la tarea y le damos a abrir la tarea, la completamos y suministramos una prueba. Así que vamos a hacer una prueba para que pues podamos obtener alguna recompensa. Fíjense que debe ser aprobada por el advertiser. Le damos a micro tarea, vemos esta primera tarea, la campaña está disponible en todo el mundo. Es muy importante esto, que esté disponible en todo el mundo. Vemos el título de la tarea y abajo vemos lo que vamos a ganar. También vemos otros datos muy importantes. Le damos a abrir la tarea, que es lo que nos venían diciendo antes en este botoncito de aquí abajo, y ahí vamos a ver más información de la tarea sobre pues qué es lo que tenemos que hacer realmente. Le damos a abrir y vemos acá los detalles de esta tarea. Es bastante sencillo, al parecer es una wallet, tenemos que instalarla en el teléfono celular, creamos una nueva wallet, le damos a mi, luego opciones y colocamos este código de referido que está acá. Luego de que hayamos hecho esto, puedes ver que abajo nos explican que tenemos que hacer una captura de pantalla del teléfono celular mostrando que hemos utilizado ese código que nos dicen ahí, y abajo nos ponen un enlace del bot, del mismo bot, que es una imagen que nos puede servir como referencia para saber qué es lo que tenemos que mostrar de prueba. Más abajo, luego de hacer eso, le damos al botoncito que dice Submit Proof o Subir Pruebas, que es este que está aquí. Y fíjate que también tenemos el botoncito de Report. Vamos a darle clic aquí para ver la prueba, para que te des cuenta un poquito de si es muy difícil, muy fácil. Simplemente crearon la wallet y fíjate, esta es la prueba. Ahí se ve My Invitation Code, que es el código en específico. Ese no es el mismo código, pero ya estás entendiendo. Debería salir el código de esta persona allí en la captura de pantalla. Bueno, aquí le volvemos a dar a micro tareas y fíjate, vamos a buscar otra micro tarea, que esa no nos gustó, no me gustó esa, así que vamos a darle a siguiente, este botoncito que está aquí. Y aquí vamos a ver otras micro tareas que están disponibles. Fíjense que hay más datos de cada una de las tareas, cuánto podemos ganar, no solamente si está disponible en todo el mundo. Esta no me gusta para nada porque fíjate, son solamente 27 tareas que se pueden hacer por 2 centavitos, es muy poco, y hay que ganar mucho dinero en una aplicación. Al parecer hay que probar una aplicación en profundidad, esta no vale la pena. Así que le damos a siguiente y aquí vemos otra de las tareas también disponible a todo el mundo. Le damos a siguiente y aquí vemos otra tarea, realmente no hay muchas. Vamos a ver la quinta y aquí está la otra tarea, pero tenemos que completar una oferta y ganar $50 para luego ganarnos 2 centavitos dentro del bot. Es una tontería. Completar una oferta, fíjense, para ganar $50 y ganar 2 centavos, esto no vale la pena. Así que siempre lean bien para que no estén perdiendo el tiempo. Lógicamente, en este tipo de tareas no vale la pena perder el tiempo. Ahora vamos al siguiente apartado, que es Web Task, que son tareas que vamos a hacer directamente en el navegador. Las 4 que tenemos disponibles acá son estas que aparecen en la botonera inferior. Absolutamente todas estas tareas son bastante buenas. Mucha gente no lo sabe, pero aquí podemos ganar dinero visitando sitios, que es este primer botón. Simplemente entramos a un sitio y ganamos algo de dinero. La siguiente tarea es la de encuestas, que mucha gente no lo sabe. También tenemos una faucet, que
que es muy importante porque aquí recibimos dinero y ya. Y un acortador de links que es también bastante interesante porque no muchos robots de Telegram tienen esto. Vamos a ir directamente a cada uno de ellos. Comencemos por la primera tarea de visitar sitios y, como pueden ver acá, lamentablemente en estos momentos no hay tareas disponibles. Como les digo, esto es lo que me gusta de este bot, es bastante sincero, no te va a inventar tareas para, entre comillas, estafarte o regalarte dinero ni nada por el estilo. Simplemente en estos momentos la gente no ha pagado por esto. Así que vamos a la de las encuestas y aquí vemos que sí, hay encuestas y el mensajito nos dice que vamos a ganar dinero completando tareas de encuestas. Simplemente en la parte de abajo, este montón de botoncitos que estamos viendo acá son sitios en donde podemos hacer encuestas y ganar el dinero dentro de este bot. Vamos a apretar a cualquiera, obviamente tenemos que salir del bot, esto es algo que se hace en el navegador y fíjate que aquí nos están redirigiendo al sitio. Cada uno de estos sitios es diferente, les tocará a ustedes obviamente probar absolutamente todos, seguramente algunos no estarán disponibles en Venezuela, así que tengan eso en mente, no puedo revisarlos todos uno a uno. Y fíjense, en este caso, este nos permite ganar un poquito de dinero con estas encuestas o aplicaciones. Bueno, no, son encuestas en realidad, como están viendo. En este caso nos dice la dificultad de este lado. Algunas son fáciles, medias, difíciles. Y fíjate que hay algunas difíciles que pagan mucho más. Por ejemplo, hay unas que pagan centavos y otras que pagan muchísimo más. Esto ya dependerá también de esta lista en donde te metas. Si te metes en algunas, pues seguramente serán mucho más valiosas que otras. Pero bueno, salimos de acá y ahora vamos a ir a la sección de Faucet, que es algo que le gusta a mucha gente. Es este botoncito que está por acá. Simplemente lo tocamos y como puedes ver podemos ganar dinero cada 15 minutos. Cada 15 minutos le damos a Claim Now, que es el botoncito que está allí bastante grande, y lo único que tenemos que hacer es resolver un captcha. Vamos a darle acá, nos saca del bot, vamos directamente al navegador y fíjense, tenemos que agregar el texto allí. Ups, cuando le damos nos manda una publicidad. ¿Quién lo iba a decir? Simplemente esperamos que cargue la publicidad y luego en tu teléfono celular, en la botonera inferior, le das a atrás, así como ya acabo de hacer, para volver a la parte donde metemos el código. Así que simplemente olviden todo este montón de cosas de virus detectados, todo este montón de publicidad y cosa extraña. No toquen absolutamente nada. Miren, volvió a abrirse una página de publicidad y volvemos atrás. Y listo, ahora sí me permite por fin meter el código. Voy a colocar esta parte rápidamente y ya está el código allí y ya habremos reclamado nuestro dinero. Ahora vamos al último botoncito que tenemos por acá, que es el de acortar link. Le damos simplemente acá y esta sección es muy fácil, no merece muchísima explicación. Como puedes ver, tenemos tres botones y podemos crear un link rápido o acortar ahora y listo. Abajo tenemos un botón de la API para ver cómo funciona, pero realmente se trata de que acortamos links como en muchísimas otras plataformas, y mientras más gente utilice ese enlace, pues más dinero vamos a ganar porque la gente va a pasar por una pantalla en donde le van a mostrar publicidad. La verdad, esto no lo recomiendo a todo el mundo porque necesitas miles de visitas para poder ganar algo, y aún así, si yo lo hiciera, por ejemplo, aquí en Ponle Pause TV, me arriesgo a que de esas publicidades que les ponen en este tipo de acortadores de links les metan algún tipo de virus, así que no es del todo seguro y creo que incluso YouTube no lo permite, así que tengan cuidado con esto. Pero bueno, volvamos al menú inicial y ahora vamos a hablar de la configuración, que es muy importante, dejando los referidos y el dinero para el final. Obviamente aquí puedes ver los detalles de mi cuenta. Yo tengo una membresía básica, quiere decir que yo no he pagado absolutamente nada. Pueden ver desde cuándo formo parte de este bot, aunque no sé si esta fecha sea realmente la correcta, y mi verificación, estoy verificado y tengo las notificaciones activadas. Vamos a ver qué es esto de las membresías, y quiero dejar claro que no estoy diciéndole a nadie que compre membresías, pero es simplemente para explicarles absolutamente todo. Como pueden ver, hay diferentes membresías: la Junior, la Medium y la VIP. Vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que nos ofrece la VIP, que es la más cara. La VIP nos permite ganar 25% por cada uno de los referidos, 75% por todas las tareas que hagamos, también 75% por todas las encuestas, y ganamos 75% extra en el faucet y no tenemos que hacer captcha.
Para esto tenemos que pagar $45 mensuales. Yo repito, no les estoy diciendo que paguen esto. Lógicamente, si son mis referidos, yo voy a ganar algún porcentaje por ese $45 que paguen, pero no se los recomiendo, no es necesario. Realmente no vas a ganar muchísimo dinero con este bot, ni siquiera pagando esos $45. Así que es algo que yo no les puedo recomendar. Volvemos a la sección de atrás y ahora vamos a hablar de los referidos. Aquí están los referidos, para que no digan que yo vivo de los referidos. Tengo casi 8,000 referidos y el monto que me he ganado con los referidos es de solo $5. Casi 8,000 referidos y solo me he ganado $5. Así que si quieres usar mi enlace, úsalo. Si no, no. Y aquí te muestro las pruebas de que ya yo he ganado dinero por mi cuenta. Solamente son $5 que he ganado con referidos y los otros $4 los he ganado yo por mi cuenta probando el bot, haciendo diferentes tareas. Te lo digo, te lo he dicho en muchos videos, yo no me dedico a esto, pero si eres una persona ociosa que no tiene tiempo pues de hacer muchas otras cosas, pero sí de estar en el teléfono, este robocito de Telegram te puede permitir ganar de 20 a $50 mensuales dependiendo de cuánto tiempo le dediques. Es muy importante. Ya llegamos a la mitad del video y te agradezco muchísimo si ya dejaste tu like o si dejaste tu comentario. Te recuerdo que te puedes suscribir y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Continuemos. Pero bueno, antes de mostrarles cómo retirar el dinero, que como pueden ver es desde el botón de balance, vamos a volver al menú principal porque hay un botón que me faltó explicarles que es bastante útil para muchas personas. Volvemos al menú y este botón de Ads es de donde viene su dinero, el dinero del bot. Como puedes estar viendo, aquí lo que podemos hacer es nosotros pagarle a la gente del bot para crear encuestas, microtareas, para conseguir meter allí teletrabajos y muchísimas otras cosas. Simplemente desde este bot, aquí le damos a crear nueva ad o crear nuevo anuncio, como estás viendo en pantalla. Y tan sencillo como esto, aquí nos aparecen todos los botoncitos con todas las cosas que podemos hacer, incluso hacer promoción de algún video de YouTube o crear un banner, una imagen promocional y pagar para que esto aparezca en los celulares de todas las personas que tienen este robot. Ahora sí, vamos a ir a la sección de cobro de dinero. Para eso volvemos al menú principal. Le damos a donde dice balance y aquí se nos aparecen estos botoncitos de nuevo que dice depósito y retiro. Depósito y withdraw, que es básicamente el que nos interesa. Aquí en la opción de retiro, fíjate que primero te dice que tienes que unirte al grupo de los creadores de este robot. Le damos aquí clic al enlace, nos unimos en el grupo, bastante sencillo. Y ahora automáticamente cuando le demos a retirar, listo. Nos aparecen estos botoncitos con las opciones principales: Coinbase, FacePay, Payeer y una wallet que puede ser de BTC, LTC, Ethereum, Doge, BCH. Son muy buenas criptomonedas. Yo en mi caso voy a usar LTC, que tiene unas comisiones bastante bajas, pero bueno, ya dependerá obviamente de cuál sea la criptomoneda que tú quieras utilizar. Esto es lo que yo prefiero utilizar, aunque algunos preferirán utilizar Payeer, puede ser. Aquí vamos a mandar nuestra dirección de LTC, repito, una dirección de LTC porque yo he elegido esta criptomoneda. Así que para esto me voy a ir directamente a mi aplicación de Binance a buscar mi dirección. Esto es bastante fácil, bastante rápido. Volvemos aquí en el teléfono celular, no hay que salir a la computadora ni nada por el estilo. Y me voy a la parte de billeteras. Fíjense, todo estaba en verdecito en estos momentos al momento de grabar esta captura. Vamos a la billetera, van a ver mi pobreza, no tengo prácticamente nada de dinero, como muchos de ustedes podrían creer. Y luego buscamos aquí en la lista LTC. Para eso vamos a buscar con la lupa LTC y allí desmarcamos lo de los balances en cero porque es que lo tengo en cero. Y aquí ya tenemos la criptomoneda que yo voy a utilizar en este caso. Le doy al botón amarillo que dice depositar y elegimos la red LTC, la red Litecoin. Es muy importante que en este caso de este robot elijamos esta red. Luego simplemente copiamos esta dirección que nos pone Binance acá y esa va a ser la dirección que vamos a colocar en nuestro robot. Así que volvemos una vez más al robocito en Telegram y aquí pegamos la dirección y la enviamos. Ya el robot sabe nuestra dirección,
Ahora tenemos que decirle cuánto dinero queremos sacar. Como pueden ver, yo tengo 9.28, voy a sacar 9.27, por si acaso llega a cobrar algún tipo de comisión o algo, para evitarme que me salga un mensajito allí de que no, tengo que mandar tal cosa. Vamos a mandar 9.27, así que ya el robocito estará trabajando en nuestro retiro. Fíjense, ahí está, me salí sin querer, pero ahí está la dirección, está absolutamente todo lo referente a esta transacción, y lo mejor es que llega en minutos, llega súper rápido, así que no se van a estar tardando, no sé, una semana, o no te van a pedir que lleves referidos, no te van a pedir que pagues, no te van a pedir absolutamente nada. Ya está, ya retiré el dinero, y como puedes ver en pantalla, o como te voy a mostrar más adelante, pues llega de inmediato. Y bueno, ya con esto terminamos el video. Como viste, hice el retiro y de verdad que es muy rápido, ya llegó. Por acá puedes estar viendo el comprobante en Binance y allí ya gasté el dinero incluso. Este video lo había grabado hace varios días, así que es muy rápido. Literalmente vas a ganar dinero, sabes de dónde viene el dinero, es una plataforma muy transparente y bueno, no, creo que no tengo más nada que decir. Espero que este video te haya gustado. Por favor, si todavía no has dejado tu like, déjame tu like, es totalmente gratis y me ayudarás a llegar a más personas y seguir sacando contenido.